And even though Kratos sat on the throne as the new god of war, he was haunted by visions of his family. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos, will have his revenge. Saludos, ludos, ludos... Pues seguimos con juegos de videojuegos, regresamos a la letra G y hoy vamos a hacer un capítulo especial como ya lo pudieron haber notado en el título de este video. No tenemos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tenemos cinco juegos en uno. Aunque ya visitamos uno y vamos a revisitar otro más adelante. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Eh, híjole, es que ¿por dónde empiezo? Mmm... Esto se llama God of War Omega Collection, sin embargo también se le conoce como Saga, eh, God of War Saga. Eh, fue oficialmente lanzado en el 28 de agosto del 2012 y publicado en la, en la versión Saga en, 2000, en el 28 de agosto y la versión Omega, que es esta, en octubre también del 2012. Desarrollaron tres estudios, así que lo vamos a dejar como Sony nada más. Desarrollaron un juego, es que en este incluyen juegos, cinco juegos, unos desarrollados por Santa Mónica, otros por Radiant Down y otro por Blue Point Games, publicado por Sony eh, Entertainment Computer, bueno, Sony Computer Entertainment. Vamos a dejar que publicado, desarrollado publicado por Sony, a pesar de que no es un solo juego, pero bueno, para lanzado para PlayStation 3. Me encantaría que lo lanzaran para PlayStation 5, remasterizados otra vez. Pero es demasiado pedir, ¿no? Bueno, va, voy a tratar de explicar esto que tenemos acá porque es un tanto complicado. Lo que tenemos acá son dos juegos de PlayStation 2, dos juegos de PSP y un juego de PlayStation 3. Todo eso viene acá. ¿Cuáles son los juegos? Vámonos por partes. Viene God of War y God of War 2 de PlayStation 2. Viene God of War Chains of Olympus y God of War Ghost of Sparta de PSP. De Chains of Olympus ya hablamos, es un muy buen juego de PSP, está en el video anterior. Y viene God of War 3 de PlayStation 3, todos para jugarse directamente en la PlayStation 3. Por lo tanto, aquí nos estamos comiendo 5 juegos. En un solo video, en un solo unboxing por llamarlo así. No es hacer trampa, no voy a hablar detenidamente. Por ejemplo, los que vamos a extrañar a hablar detenidamente son God of War, God of War 2 y God of Sparta, que no los tengo, no estoy seguro si, no, si tengo God of War 1 y 2, creo que no. Pero bueno, God of War 3 sí lo tengo en una versión solita entonces ese sí hablaremos más adelante ya hablamos de God of War Chains of Olympus entonces pues ahí lo vamos llevando no una por otra pero ok esta es esta es la versión no saga la versión saga tiene una, una portada este donde viene Kratos en la parte del medio y eh, es como gris el fondo es gris viene saliendo como de nubes pero esta que tenemos acá es la Omega Collection ¿Qué incluía la Omega Collection? Aparte, digo, ya vieron el trailer al principio del, 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 del video. Aparte de traer esos juegos, traía una figura, trae una figura que de hecho está hecha por un artista argentino, por cierto, y ahí la tengo, yo la tengo exhibida en la sala de mi casa. Viene eh, enumerada, eh, traía libro de arte. Libro de arte, libro de arte lo debe tener por acá, a ver si ahorita lo, lo localizo, porque pues luego los libros de arte los guardo en otra parte. Y trae también una caja muy bonita, obviamente. Este. Y pues, obviamente, los, los, los jueguitos que tenemos aquí en. aquí a la mano. no Pero bueno, era lo que traía la edición. No puedo hablar mucho más al respecto. No vamos a poner gameplay. porque al final de cuenta. El gameplay, pues ya lo pusimos al principio. Y serían muchos, muchos juegos de gameplay. Lo que vamos a hacer es directamente, vámonos a abrir esta, el unboxing de esta edición que es muy bonita y que pues evidentemente trae los juegos no hay mucho más que mostrar más que los juegos y ahorita lo van a ver eh, bueno le doy la vuelta para que vean que la, la caja es metálica es un steelbook también trae un steelbook que me gustan mucho los steelbook eh, pero no trae nada ni siquiera trae el nombre del, del juego ni nada por el estilo acá lo único que sabemos es que dice un omega acá abrimos e incluye pues un bucle un bucle muy sencillo. Esta es la portada, de hecho, de saga. Nada más que esto es blanco y negro. Vamos a ojearlo rápido. Este, pues nada más trae los generales, ¿no? De, de los controles de cada uno. Ni siquiera de cada uno de los juegos. Ah, sí, de uno, dos y 3. Nada más que paso tan chévere. Solo trae esa, esa parte. Ah, también trae God of Esparta. Trae todos. Ah, qué bueno. Porque dije, como que nada más trae los otros. Pero bueno. Aquí está. Y luego ya vienen los juegos. En esta parte de acá trae eh, God of War 3. Aquí está. Es un disco, por cierto, Greatest Hits. Y luego vienen estos dos. Que uno es. Este es este. el God of War Collection. Remasterizados en alta definición. Aquí es donde yo los jugué. De hecho. Que es el God of War 1-2, 1 y 2. Y en esta parte de acá. Viene el God of War Origins Collection. Que son. El Ghost of Sparta y Chains of Olympus O sea, traes eh, acá, acá en el fondo viene un, un Kratos Muy, muy bonito Ay Dios Ahí está, haciéndose la de cuento Como siempre, todos. este está más difícil de quitar Porque trae este no lo voy a yo a lastimar Pero la cosa más interesante que trae este juego Bueno, este, esta colección Desde mi perspectiva Obviamente Es que puedes jugar todos los juegos En versión, en versión este, Pantalla gigantesca esos son los que a mí más me llaman la atención, ¿no? Sobre todo los de PSP. Existe una versión en donde solamente vienen los juegos de PSP y una versión donde solamente vienen estos juegos para PlayStation 3. Esta es la mejor versión en el sentido de que por un solo precio, pues comprabas los cinco juegos, eh, digamos clásicos o los primeros juegos de God of War. Y pues la verdad es que está bastante chulo que vengan en esta caja y aparte con los agregados y demás. No sé qué tan difícil sea conseguir. Estos, estos juegos hoy en día este, yo conservo todo la caja completa el, la, la, el, el libro de arte que insisto por aquí de andar a ver rápido ah, nada más tengo así a la mano no es un no nada más tengo así a la mano el de um, fallout y el de Killzone, no sé dónde está o si venía no me acuerdo pero conservo la, la caja y conservo la caja grande y la escultura y pues todos los certificados y esas otras cosas que trae ahí, ¿no? Y pues obviamente los juegos, que esto ya me los he refinado. Eh, en esta versión, de hecho, chains of Olympus lo platicaba. Creo que sí lo mencioné. En el video que grabamos. Yo lo jugué en esta versión y no en la versión este. De PSP, a pesar de que lo tengo también para PSP. El otro, el de Ghost of Sparta, no lo tengo en la versión de PSP, lo tengo en la versión de PlayStation 4. 3, perdón. Por eso les digo, a mí me encantaría que volvieran a sacar estos para la versión de PlayStation 5. Para poder jugarlos en una consola nueva. Ya sea PlayStation 4 o PlayStation 5. Y no tener que desempolvar el PlayStation 3. Para jugar estos juegos. Sobre todo, sobre todo. Los, eh, los de PSP, Chains of Olympus y Ghost of Sparta. No sé. Desconozco si estén en el PlayStation Plus o estas cosas que, que, que venden de pronto ya digitalmente, ¿no? Hablemos de precios, hablemos de precios en esta. Eh, creo que no, yo estoy viendo así imágenes y creo que no trae libro de arte, les engañé. Nada más trae la caja, la que trae unos gráficos, la caja al interior. La estatua y los juegos. Creo que son todo lo que, lo que tiene. Bueno, hablemos de precios. Según Price Charting, este, este juego o esta colección en formato luz está en $117 dólares. En formato completo, que sería pues prácticamente lo que tenemos acá con lo antes mencionado, $153 dólares. Completamente nuevo. La caja completa, obviamente, con toda la, la Omega Collection, la estatua y demás, está en $230 dólares. Y Graduado alcanza los 253 dólarucos. Estamos hablando de que la colección de juegos estaría como en los 100 dólares. 100, $100, vamos a dejar los 100 dólares con las figuras y todo. Serían 153 dólares. Eh, así lo podemos dejar, ¿no? Este el precio normalmente que, que, que ofrece este, este videojuego. Pero bueno, así las cosas, eh, muchachos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando en juegos de videojuegos. Aquí matamos 5 juegos a la vez. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Ah, por cierto, no hubo gameplay durante el video porque todo lo grabamos. Bueno, más bien, el trailer, que es de esto, viene al principio del de video. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo y adiós.